Bienvenidos amigos, colegas, clientes a La Hora de la Belleza con Daniel Rodríguez en la Academia Unicabel. Recuerden compartir la transmisión y seguirnos también en nuestros canales de YouTube como Academia Unicabel. Bueno, hoy tenemos a nuestra modelo que me olvidé su nombre. Es más, nunca se lo pregunté. Mari. Acá tenemos a la gran Mari. Bueno, vamos a esperar que se conecten un poquito más. Somos muy poquitos, ustedes saben que siempre esperamos a los 1.000, 1.500 más o menos, cuando estemos ahí. En el mientras tanto quiero que estudiemos como estilistas el tema de la forma de su corte de cara. Yo me voy a alejar un poquito para que ella se saque la mascarilla. Por favor, quítate la mascarilla. Ahí está, perfecto. Volvete a poner la mascarilla, corazón. Perfecto. Bueno, ustedes vieron el corte de cara. Y esta línea de corte yo le decía como que la veía muy plana, que no tenía volumen arriba y atrás tiene como muy plana la cabeza también, ¿no? Entonces con el corte le tenemos que dar forma. Ella, como la mayoría de nuestros clientes, nunca quiere perder el largo, ¿no? Entonces vamos a ver de darle forma manteniendo el largo. Vamos a jugar un poco con los volúmenes. Vamos a hacerle también una hidratación. Ella tiene color hecho. Parece que tuviste mechas y después te las tapaste, ¿no? Ok. El ojo no me falla, chicos. Evidentemente ella ha tenido mechas. Por eso es que sentimos el cabello tan, tan poroso. Y vamos a hacerle un tratamiento. A ver si me ayudás con enfocarle. Vamos a hacerle el tratamiento Rich, que ahora viene en un nuevo envase. Antes lo conocíamos como medio litro. El tratamiento, y ahora ya tenemos litro para poder trabajar en pileta, como decimos, en el lavadero, ¿no? Bueno, el tratamiento Rich, en el caso de ella, le va a dar fuerza y hidratación. ¿Por qué? Primero vamos a usar el shampoo para hacerle... Vamos a recordar también el paso a paso, porque en la peluquería, por ejemplo, la gente no tiene la educación para lavarse el cabello. Lo mejor es siempre mojarse el cabello, colocar un pix del shampoo, activarlo en la mano y con la espuma lavar solo el cuero cabelludo, ¿tá? Cuando el shampoo pasa por las puntas, se lava solo, ¿tá? A veces tenemos clientas que ponen varios pix, le ponen mucha cantidad y para enjuagarlo es muy complicado, tenés que tener como mucha presión de agua para poderlo hacer adecuadamente, ¿no? Y habitualmente no tienen esa presión y quedan restos de producto en el cuero cabelludo. Y ahí es donde empieza la caspa, la picazón, hasta caída de cabello podés tener por tener exceso de producto, ¿tá? Luego, entre el shampoo y la máscara, porque en este caso va la máscara, hay que hacer hincapié en eso, hay que quitarle bien la humedad del cabello porque solo puede absorber un 30% de humedad. Si nosotros colocamos con el cabello muy mojado, lo más probable es que este producto patine y no llegue a cumplir con el objetivo, que es darle fuerza, como en el caso de ella, ¿no? Vieron que tiene el cabello no solamente poroso, sino que también un poco fino, un poco débil. Entonces le vamos a dar fuerza con esta máscara, ¿sí? Dejarla actuar por 5 minutos y luego enjuagarle, quitarle la humedad y poner el acondicionador. El acondicionador es lo que le va a dar la suavidad, el brillo, la textura final que necesita un tratamiento profesional, ¿no? Entonces es lo que vamos a hacer en el caso de ella. Ahora vamos a hacerla que le laven el cabello, que vayan avanzando con el tratamiento y nosotros nos quedamos conversando. Janet, muchas gracias. Gracias por estar ahí. Por favor, compartí la transmisión para que haya más gente conectada. ¿Y desde dónde nos estás mirando? Y si conoces la línea de productos, si la trabajás actualmente. Bueno, mientras vamos a ir con Mari a hacerle su tratamiento. Acá me va a ayudar una genio que tenemos acá en la academia. Me va a hacer el favor de lavarle y comenzar con el tratamiento, ¿sí?
Por favor, acompáñala. ¿Vas a usar estos? Ah, tenés allá. Bueno, gracias a Dios tienen abierto. Bueno, a ver, vamos a conversar un poco. Los que están conectados, las personas que están conectadas, hablo acá. Las personas que están conectadas, por favor, si pueden decirme desde dónde están conectados, si conocen los productos y si hay algún tema puntual de que les gustaría desarrollar o conversar entre colegas. Quiero decirle que tengo muchos años de experiencia. Me escriben habitualmente de las peluquerías y la verdad es que me gusta contestar esas preguntas y al mismo tiempo que voy contestando voy aprendiendo, porque nuestra profesión es así, ¿no? Siempre nos vamos alimentando de la experiencia del otro. Así que por favor, yo dije Janet y es Yamilech. Ok, Pilar, buenas tardes del Callao. Muy bien, Pilar, muchas gracias por estar ahí. Pilar, ¿conocés los productos? ¿Los trabajás habitualmente? Acá me dice que Yamilet es un distribuidor de contenido. ¿Qué significa? Un distribuidor de contenido siempre comparte. Ah, que entran y comparten. Ok. Bueno, por favor, estamos acá para el servicio del estilista. Así que, por favor, cualquier duda, cualquier pregunta... No se sienten avergonzados, que estaría bueno que toquemos algún tema y lo podamos desarrollar. Pilar, Pilar, ¿estás ahí? Pilar, no te vayas, por favor, Pilar. Desde el Callao. Pilar, estás hablando con un campeón de América, Pilar, por favor. Bueno, ahora que no hay nadie me puedo sacar la mascarilla, ¿no? Bueno, a ver, ¿sobre qué tema les gustaría conversar? Bueno, yo les puedo contar las cosas que pasan en lo cotidiano en la peluquería, ¿no? Por ejemplo, hoy tenemos un servicio como el balayage, que es un servicio que lleva muchas horas de trabajo y considero que hay muchos estilistas con diferentes técnicas que trabajan muy bien y sobre todo en los fondos de aclaración, ¿no? Ahora, entre el fondo de aclaración y el matizarlo, pimentarlo o hacerle un shampoo color, ahí es donde tenemos que trabajar más. Creo que a veces la clienta te muestra una foto, después cuando estás haciendo la decoloración saca otra foto, después cuando estás haciendo la decoloración te muestra una foto de una amiga que se atendió en otra peluquería, bueno, y te muestra, no sé, cuatro fotos diferentes hasta que el estilista queda medio confundido, ¿no? Entonces decís, pero ¿cuál es el color que querés final, ¿no? Porque uno inicia el trabajo pensando que va a llegar a una altura 8, una altura 9, que es más o menos lo que estamos trabajando. En las alturas 7 prácticamente no son muy pocos los trabajos, ¿no? Aunque la mayoría de los latinos le queda mejor los colores cálidos, la mayoría de las personas elige tener un color más claro, ¿no? Ahora, si vamos a hacer una morena iluminada o un color cálido, estaría bueno que no llevemos la aclaración tan al extremo porque dañamos la hebra capilar y al tener que matizar es más fácil que se escapen los pigmentos, ¿no? Por ejemplo, si vos haces a la altura de un 9 después matizás con un 7, a través de los lavados ese 9 vuelve a aparecer. Entonces estaría bueno que lo manejemos a una altura 8, ¿no? Y ese dorado amarillo que queda sea como la base para sostener más tiempo los pigmentos. Me gustaría que tengan más, que me digan más experiencias de ustedes, ¿no? Julie también se conectó. Merari también, genial, muchas gracias. Sí, a mí me gustaría que ustedes elijan un tema y que yo los ayude a desarrollarlo, ¿no? Justamente a través de la experiencia, no es porque sea único, ¿no? Es un tema de experiencia, nuestro trabajo. En la medida que lo vamos haciendo más seguido, nos vamos haciendo más perfeccionistas, ¿no? El otro día vi una entrevista a Nadal, por ejemplo, y siempre lo digo porque me encanta el ejemplo, que decía que Nadal había ganado un torneo con mucha suerte porque sus pelotas pegaban en las líneas, en todas las líneas, ¿no? Y la línea forma parte de la cancha, ¿no? Entonces le dice, qué suerte que tuviste hoy, todas tus pelotas pegaban en la línea. Y le dice, sí, cuanto más entreno, más suerte tengo. Y es lo que pasa en nuestra profesión. Nuestra profesión requiere de un entrenamiento cotidiano. Por ejemplo, acá hablamos con Giovanni. Giovanni es el director artístico de acá de la academia y está todo el día dando capacitaciones, ¿no?
Entonces es muy raro que él empiece y termine un trabajo, porque siempre es como que está enseñando, transmitiendo, que por ahí una le hace un lado, otra le hace otro, y enseñan técnicas, ¿no? Entonces uno va perdiendo ese contacto con la gente, ¿no? Entonces cada vez que hablo con él se enriquece mucho la conversación, porque estamos entre la experiencia y cómo hacer las cosas correctamente, ¿no? Yo aprendo mucho de él, la verdad es que es un libro abierto, ¿no? Y en nuestra profesión tenemos que ser un libro abierto para rodearnos de gente cada vez más capacitada que nos pueda transmitir y aprender a crecer junto a ellos, ¿no? A ver, también se conectó Isabel. Hola, ¿qué tal, Isabel? Bienvenida. Me gustaría que saquen algún tema. No llegaron a ver a Mari porque recién se conecta, pero bueno, hay un montón de cosas que van a ver ahora con Mari. Vamos a hacer un tratamiento y vamos a hacer un corte, que son cortes comerciales, cortes que lo podés hacer en el salón, ¿no? A veces uno se pone muy creativo con alguna clienta. Por ejemplo, a mí me buscan mucho para el cambio de look y se ponen muy creativos o nos ponemos muy creativos y terminamos haciendo algo único, pero que después la clienta o le cuesta peinarse o tiene un mantenimiento más continuo, ¿no? Entonces tenemos que tener claro, yo dentro de lo que es la asesoría, le pregunto qué tiempo le dedica al cabello, ¿no? Porque hay personas que quieren un corte que sea simple, sencillo, que solo se puedan orear un poquito y salir a la calle. Y hay otras que le gusta producirse, dedicarse sus 20 minutos a secarse el cabello, a secarse con movimiento. Y algunas han aprendido a hacerlo muy bien, sobre todo en épocas de pandemia, ¿no? Hola, Botox. ¿Quiere hablar de Botox? Ok. Bueno, tenemos distintos tipos de Botox. Trabajamos con los Botox de Italian Max, por ejemplo. También tenemos el de moda. Son técnicas diferentes. También tenemos con pigmentos. Lo que tenemos que tener claro es que el Botox es un hidratante y es un sellador de porosidad, de cutícula, ¿no? Ahora, también es recomendable que aparte del Botox, por ejemplo, si tenés un cabello extremadamente dañado, le podés poner el Cleralplex dentro del Botox para poder hidratar mejor la hebra, penetrar más dentro de la hebra capilar y que te dure más tiempo también a través de los lavados. Sabemos que el Botox es un tratamiento que te dura aproximadamente un mes, pero de acuerdo a cómo lo trates. Si vos usás un shampoo que tenga mucho detergente o usás un shampoo anticaspa, por ejemplo, porque a veces algunas mujeres me dicen que usaron el shampoo del marido, por ejemplo, que es un anticaspa, ¿no? Ni siquiera le pregunto la marca. Sabemos que un anticaspa es como que hace una limpieza profunda, ¿no? Y eso te barre los pigmentos, te puede sacar el Botox, te puede sacar la queratina, te puede mover un montón de cosas, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con los productos que usamos. Por eso todos los servicios que hacemos en la peluquería es un trabajo en equipo. Yo te hago el servicio que vos desees, pero en tu casa lo tenés que mantener. Y esa es la manera adecuada que tenemos que educar a las clientas para que desde su casa puedan mantener siempre el cabello 10 puntos. Cuando entran al mundo del color, mucho más, porque para conservar la vibración del color necesitamos sí o sí lavar con un shampoo que no tenga mucha sal, ya que la sal te limpia demasiado los pigmentos, ¿no? Como el detergente, como, bueno, distintos productos, ¿no? A ver, se conectó. Perfecto. Bueno, ya tenemos un poquito más de conectados. Si quieren desarrollar algún tema, por favor. Sí, por favor, si quieren desarrollar algún tema, me escriben. Es importante para mí que comenten para que yo me pueda explayar sobre lo que ustedes quieran aprender, saber, conocer. Yo en mi peluquería estoy todo el día, todos los días. Entonces, después de 36 años de experiencia, les puedo decir que he vivido de todo. He vivido de crisis hasta la época de oro de la peluquería, ¿no? Así que la mujer siempre se arregla el cabello, siempre invierte en su cabello y siempre valora los buenos consejos. Así que nosotros nos tenemos que transformar en su mejor consejero. Crear un vínculo con la clienta que nos ayude a generar esa confianza que necesitamos para poder mantener a la clienta a través de los años, a través del tiempo, ¿no? A ver, Gladys, buenas tardes. ¿Qué tal, Gladys? ¿Desde dónde se conectan y si conocen
los productos. Recuerden que también pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en Instagram también. Estamos como Academia Única Bell. Única con K de kilo y Bell de belleza con doble L. ¿Sí? ¿Qué más? A ver, chicos, no me dejen hablando solo. Parece un unipersonal. Porque si no saben qué va a pasar, me voy a poner a cantar, me voy a poner a decir chistes. Y no se los recomiendo. Bueno, a ver, chicos, comenten algo, por favor. Gladys Ortiz de Perú. ¿De qué zona de Perú, corazón? Bueno, he tenido la oportunidad de conocer muchas provincias de Perú gracias a esta profesión maravillosa. Y la verdad es que la gente es muy cálida, la gente muy bien. Valoran mucho los consejos, valoran los tips, valoran cosas nuevas, ¿no? Bueno, acá tenemos en la academia un montón de productos que nos ayudan a diferenciarnos de otros profesionales, como la marca Cleral, por ejemplo, que tiene tres líneas de colores diferentes, Magic Color, Mil Color y Biogénesis. Los invito a cualquiera de ustedes que... gracias Héctor de San Juan del Lurigancho, muy bien. Viste cómo ya sé leer entre líneas, ¿no? Estoy aprendiendo, ¿eh? Bueno, diferenciarnos de otras peluquerías y muchos artistas del medio que son muy conocidos, trabajan con nuestro producto. Y saben la calidad del producto y cómo nos ayudan a resaltar nuestro trabajo, ¿no? También tenemos la línea Muster, que es todo lo que es planchitas, secadoras, máquinas. Esta, por ejemplo, es mi favorita, la Manuela, ¿sí? Es una plancha de cerámica que tiene 3 metros de cable, que tiene para girar. A veces cuando hacemos ondas o hacemos rulos, se complica un poco, ¿no? Con esas planchas que tienen el cable rígido. Y aparte, su forma circular tiene como si fuera un peine donde va realineando la hebra capilar en la medida que lo vas envolviendo al cabello. Es algo espectacular. Ahora vamos a intentar con María. Lo que pasa es que yo recomiendo cuando haces un tratamiento no hacer algo que sea con calor. Pero podemos poner un calor suave. Como tenemos una plancha que tiene un tablero eléctrico que nos indica la temperatura, que lo fija, que la mantiene constante y que tiene las placas de cerámicas y flotantes. Es una plancha ideal. Bueno, después tenemos, por ejemplo, esta es la que yo uso en el salón. Por un tema de ahorro, por un tema ecológico, por un tema de peso. Esto, chicos, ¿alguien sabe exactamente cuánto pesa? No. Pero debe estar en 400 gramos, algo así, ¿no? Es muy liviana la secadora. Tiene una potencia de motor de 2300 y consume como 1200. Así que es ideal para poder ahorrar y ser amigable con el medio ambiente. Cuando le digo a las clientas por qué mi secadora es verde, por qué se llama Green Hair, siempre me dicen, ¿no? Qué bueno que ya hayan salido cosas que tengan esta amistad con el medio ambiente y que puedan mejorar, ¿no? Porque se trata de mejorar la calidad de vida. A ver, Ricardo Martín, buenas tardes. Ricardo del Perú. Muy bien, muy bien. Hoy tenemos mucha gente conectada de Perú. Eso es muy bueno. Ricardo, Héctor, si quieren hacer alguna pregunta. Héctor, desde Zárate, dice. San Juan del Lurigancho, Zárate. Es lo mismo, ¿no? ¿O no? Ah, ok. Gladys de Lima, perfecto. Bueno, y si hay algún tema que les gustaría desarrollar, veo que Ricardo es de Alianza Lima, ¿no? Aliancista. Aliancista. ¿Cómo están en la tabla? Bueno, no quería tocar el tema de fútbol, pero justo vi el escudo ahí, ¿no? Y felicito a mis compatriotas argentinos por ser campeones de América. Con toda la humildad, frente a Brasil, que me parece que era el equipo favorito, y en Brasil, ¿no? Igual que Giovanni, por ejemplo, que es italiano, que jugó la final contra Inglaterra en Inglaterra. O sea, bien difícil, ¿eh? La tuvimos difícil, pero bueno,
La verdad es que pasaron tantos años de la última vez que fuimos campeones. Qué bueno, a ver, Héctor, sí. Sí que, sí papá. Bueno, chicos, necesitamos que estén conectados y que le pongan onda, que me digan sobre qué quieren hablar. Miren, justo estaba hablando con Giovanni para ver si podemos preparar alguna modelo que podamos presentar ya con el cabello decolorado, hablar de las distintas alturas de la decoloración y poder presentar los colores fantasía de la carta de colores de Biogénesis. Ahora en un ratito me van a traer una carta de colores y van a ver lo lindo y único que son los colores de Biogénesis en los colores fantasías. Bueno, también tiene cobertura de canas, pero tenemos que entender que es un tinte que es en aceite y que tiene sus tips, tiene sus secretos, ¿no? Con 30 ml 1 más 1 podés hacer toda una cabeza. Una cabeza, por acá te digo, una cabeza de pelo largo. Con 30 ml lo podés hacer. Tiene excelente poder de cobertura y es un tinte vegano. Es un tinte natural. Por favor, aquí estamos. Bueno, a ver si alguno de ustedes la tiene en su salón. Esta es la marca Biogénesis. Estos son los colores que les hablo. ¿Sí? Estos son los tonos fantasías. Mire qué bonitos colores, chicos. Acá. Lo que pasa es que cada uno de estos colores tiene que tener un fondo de aclaración para llegar a lucir mejor los colores fantasía, ¿no? A ver, ahí Ricardo me dice, quería preguntarle un tema de decoloración pads tinte fantasía. Ah, para tinte fantasía. Perfecto, es lo que vamos a hablar. Me gustaría saber para qué color puntual, porque cada uno de estos colores necesita un fondo de aclaración diferente, ¿no? Por ejemplo, para el rojo no necesitamos llevar el cabello a una altura 9, podemos llevarlo a una altura 7, ¿sí? Para un naranja también podemos hablar de un 7, un 7-8, porque estaría bueno que tenga naranja amarillo, ¿no? Para violeta ya tenemos que ir un poquito más claro, pero todo depende del color natural de la clienta. Por eso hay que trabajar mucho en el diagnóstico, ya que el diagnóstico es lo que va a hacer que tu trabajo sea A1, que te diferencie de los demás. La mayoría de las clientas que han pasado por colores fantasía se lo han hecho en alguna peluquería de alguna conocida, o se lo ha hecho alguna amiga, o vaya a saber dónde, pero bueno, no han llegado al color deseado de la clienta y luego se terminan poniendo un negro y se tapan todo. No sé si les ha pasado. Y después es mucho más difícil llegar a lograr ese color después de que se hizo un tinte negro, ¿no? Y el tinte negro hablamos de que se compró uno en la farmacia, el primero que encontró, y puede ser un negro azulado, un negro que se pigmenta un montón en cabello, y cuando hacemos la prueba de la mecha, por Dios, aparecen todos los colores, ¿no? Es lo mismo que, ¿qué dice? Un fucsia, pero bien encendido. Perfecto. Le pones una velita al lado y queda como encendido. No, no. Bueno, mira, acá tenemos uno. A ver si se puede enfocar bien. Este es como violeta, más violeta que fucsia. Pero bueno, se pueden hacer mezclas también. O podemos ver con los otros colores, ¿no? Lo tenemos en Magic y lo tenemos en Mil Color también, sí. Es muy importante siempre el fondo de aclaración. Bueno, hemos terminado con nuestra modelo, chicos. Ahora vamos a trabajar. Vamos a dejar acá la carta de colores. Vamos a ponernos la mascarilla para seguir los protocolos. Adelante, por favor. Y acá tenemos a la modelo. Todos los que recién se conectan. Gladys. Qué interesante. Me interesa mucho el tema de decoloración para usar los tintes fantasía y que duren nuestras clientas sin problemas. Claro, perfecto, buenísimo. Miren, también les quiero dar algunos tips. Quiero saber si conocen el polvo de colorante que usamos acá. A ver si alguno me puede decir el nombre. A ver si alguno me puede decir el nombre. ¿Tenemos para mostrar? El polvo. Sí, pedile a la... ¿Eh? ¿Lo va a traer? ¿Lo fue a buscar? No sé.
A ver. Sí, creo que vamos a tener que conocerlo. Ok. Perfecto. Bueno, hay un tema que estábamos hablando con mi equipo de trabajo sobre la decoloración, ¿no? A veces uno abre una platina y dice, el fondo de aclaración ya está en el color deseado, ¿no? Porque necesitábamos, ejemplo, no sé, una altura 8, una altura 9, ¿no? Perfecto. Acá me trajeron el polvo, pero nadie me dijo el nombre, así que lo voy a poner de espalda hasta que me digan el nombre, por favor. Bueno, se llama Platin Care. Perfecto. Miren, es el polvo, cuando tiene los pigmentos azules, es porque te ayuda a eliminar los pigmentos no deseados, como son el color naranja, ¿no? Sí, tenemos en dos presentaciones. De las presentaciones son 400 gramos y 450 en bolsita. Uy, me estaba quedando con la cucharita. Esto es de argentino, ¿ves? No, por favor. Bueno, entonces les estaba contando, por ejemplo, hemos visto con el equipo de trabajo que llegamos, abrimos un papel platino y llegamos a la altura 8, a la altura 9, al color deseado. Pero a la hora de enjuagar la platina, lo enjuagamos con agua fría. Y nosotros venimos de un calorcito que le da el papel platina y cuando lo enjuagamos con agua fría es como que el pelo se pone más naranja. Y me ha pasado un par de ocasiones, entonces he preguntado, he averiguado con otros estilistas y con mi propio equipo de trabajo y siempre es recomendable enjuagar la platina con agua tibia. Miren qué tips tan importante. Por favor, quiero que comenten eso. Se llama Platin Care. Muy bien, Luz. Muchas gracias. Ella es camiseta, ¿ves? Muy bien, Luz. Muchísimas gracias. Bueno, yo, por ejemplo, hago un tipo de trabajo que se llama patch, que los hago con un peine, donde mezclo el Platin Care 1 más 5 de peróxido. Con el mismo peróxido de la marca. Es muy importante porque si usas otro peróxido te queda como muy aguado. ¿Tá? Y hago unas mechas que le llamamos patch. ¿Tá? Que puede ayudar a retocar unas raíces o también puede ayudarte a hacer como un balayage a mano alzada. ¿No? Por ejemplo, podemos hacer las mechitas del contorno de la cara un poquito más cerca, un poquito más gruesas. Porque el peine eso es lo que te da. Si vos lo pones recto, te queda como bien finito. Pero si lo inclinás un poquito, carga un poquito más de polvo en el mechón y te queda más grueso. Entonces podés jugar con algunas mechas gruesas, otras más finas. Voy a hacer de vuelta. He hecho, no sé, hace un mes y medio, dos meses. He hecho. Y lo pueden ver en el canal de YouTube si quieren. ¿Sí? Donde por una cuestión de tiempo, porque yo, por ejemplo, en el salón, hago los patch y le pongo 20 minutos con el climazón y me queda el color espectacular. Llego al color deseado, ¿no? Ahora acá en la academia no tenemos el climazón, entonces cuesta un poquito más. Y por un tema de tiempos, lo hemos mostrado el antes y el después, pero el durante quedó como un tiempo en blanco. Pero los invito a que lo vean también. Eso creo que fue en el mes de abril, si no me equivoco, ¿no? Bueno, ahora vamos con María para no aburrirla, por favor. Estábamos hablando de su corte de cara. Otra vez me voy a alejar, ella se va a sacar la mascarilla. Y vamos a mostrar su corte de cara. Perfecto. Ok, por favor, ponete de vuelta la mascarilla. Ahí está. Muy bien. Bueno, una vez que vimos el corte de cara, en lo personal creo que le quedaría mejor algo que tenga más volumen, más movimiento, ¿no? Ella usa muy plano los laterales, inclusive hasta su cabeza es muy plana. Miren, bien, bien plana. Entonces necesita algo de volumen, algo de movimiento, ¿no? Y en la zona del flequillo hay que respetar la caída natural del cabello, ¿no? Cuando uno agarra, peina hacia atrás y ves, donde se abre naturalmente, ahí es donde tenemos que trabajar. Si nosotros buscamos reemplazar esta caída con otro movimiento, se va a volver loca para peinarse ella sola, ¿no?
Por eso es que después dicen, ay, me quedó bien solo en la peluquería, cuando me lo hacen en la peluquería. Pero en realidad tiene que ver con respetar su caída orgánica, su caída natural, ¿no? Bueno, en este caso vamos a respetar su caída natural. Ella tiene un semiflequillo, pero es como que no se atrevió a más, ¿no? Entonces por eso tiene poca cantidad. La vamos a texturar un poquito y le vamos a dar un poquito más de movimiento. Vamos a agarrar una franja más de cabello para que sea más detectable, ¿no? Porque la verdad que así queda como medio escondido el flequillo, ¿no? Y darle volumen. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que le propongo? ¿Alguno trajo una tijera, chicos? Voy a cortar con mi tijera favorita. ¡Wow! Bueno, por supuesto, tiene que ser extra grande, ¿no? Miren. Es un 6,5, chicos. Bueno, a ver. Por ejemplo, vamos a cortar. Para darle volumen arriba, vamos a hacer divisiones pequeñas. Vamos a elevar bien el cabello, ahí, y vamos a comenzar a cortar desde ahí, ¿está? ¿Por qué desde ahí? Porque esta es mi guía visual de a partir de dónde quiero el largo de cabello, ¿sí? A ver si me siguen ahí. ¿Ahí estamos bien? Perfecto. Ustedes me dicen si me corro, agarro otra franja de cabello, hago la elevación, agarro la mecha guía y fíjense en, ahí que tenemos una guía de atrás y una guía de adelante. Estamos casi respetando el largo de adelante. ¿Por qué? Porque por su corte de cara no podemos hacerlo más corto, ¿no? Porque si no, ¿qué hacemos? Acentuamos más su redondez o su cachetes, como lo quieran llamar, ¿no? Con todo respeto, por favor, ¿eh? No hay violencia de género, no hay nada raro acá, por favor. Bueno, elevamos la última mecha, seguimos la guía y, por supuesto, cada vez cortamos menos. Miren, ¿ven? Bueno, ¿qué nos dice esto? ¿Cómo ahora queda el cabello? Casi el largo es el mismo, ¿no? Casi el largo es el mismo, pero tiene estas capas que están más cortas. Para que ustedes se den cuenta de esto, voy a secar solo esa mecha para que vean algo diferente. A ver. Perfecto. ¿Cómo lo hago yo? Separo la mecha alta ahí y me enfoco en la parte baja. Ah, perdón. A ver, ¿ahí? Ahí, perfecto. ¿Vieron, chicos, que lo mío no son tanto las cámaras, no? Bueno, primero le quitamos bien la humedad al cabello. Perfecto. Le tendríamos que haber hecho un color, pero por un tema de tiempo no lo hemos hecho. Les voy a presentar, el miércoles que viene, les voy a presentar un color, chicos. Vamos a ver, colores fantasías, ¿sí? Voy a proponer dos o tres colores fantasías. Y algún trabajo de color, ¿está? Quiero que ustedes me escriban, me digan, ¿se ve espectacular esa secadora? Sí, la verdad es que no solamente se ve, sino que es muy buena. Miren cómo uso yo el pico, ¿no? Porque todos usan el pico doblado, digamos, por el pico. Lo uso así, simple, ¿no? Ahora, saben que yo soy de la época del show, ¿no? Y en la época del show se usaba la secadora así, miren, chicos. Era como que nos conectaban a 220 y hacíamos todo un show, ¿no? Y las clientas después venían y decían, ¡quiero que me cepille él! Pero sí, es lindo venderse así también, ¿no? Bueno, y luego la capa alta, usando como algo del flequillo que ya quedó, ¿sí? Le doy un poquito de volumen a la raíz. ¿Ves? Si ustedes estuvieran acá, yo hago la mitad de la cabeza y la otra mitad se las dejo a ustedes para que hagan el mismo trabajo. Bueno, ustedes saben que vengo de la academia
o del método de Luis Liongueras, y él era como muy puntilloso con estas cosas, ¿no? Con el aprender muy bien a cepillar, a tratar el cabello. Una clienta que tiene el cabello bien tratado es una clienta que habla de nosotros en la calle. Es el mejor marketing, chicos. ¿Sí se ve bien ahí? ¿Estamos bien? Mire, un cuarto de cabeza tiene el mismo largo. Y miren lo que es el movimiento, chicos. Movimiento, volumen, ¿sí? Lo pueden conectar, desconectar. ¿Qué les parece? ¿Le gusta? Acá es donde negociamos el precio del corte con la clienta, ¿no? Decimos, ¿te gustó? Bueno, el corte está en dólares ahora. Bueno, perfecto. Entonces nosotros tenemos una guía que es esta guía de la capa alta. ¿Está bien? Ahora, en base a esta guía es donde vamos a hacer todo el resto del corte. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Tienen alguna duda? Perfecto. Entonces, vamos a seguir. Ahí hacemos una elevación, agarramos la guía, acá tenemos la guía y vamos cortando. Ahora miren, la guía y el largo total, ¿sí? No es mucho y podemos inclinarlo más todavía, miren. Miren lo que es, el largo lo estamos respetando, ¿ven? Porque si no la clienta me hace juicio después, ¿eh? Bueno, y acá cuando hacemos capas, tenemos que regular muy bien el tema de que abajo no queden dos pelitos largos nada más, ¿no? Entonces es muy importante hacerle ese último recorrido a la capa alta, ¿sí? Ahí. Ahí, ese último recorrido, ¿ven? Que ahí se ve a trasluz. Ese cachito, miren, ¿ves que ayuda a conservar exactamente el mismo largo? Por supuesto que en el salón lo hacemos más rápido, ¿no? Es otra cosa. Pero bueno, acá lo vamos a hacer mechita a mechita para que ustedes puedan ver cómo es la transparencia del corte. Ahí, ¿ven? Miren. ¿Y ven la inclinación? Perfecto. Ahora aquí estamos casi a media cabeza. Entonces, cuando estamos ahí en media cabeza, vamos a peinarlo todo hacia abajo, que es lo que hago yo con las clientas. ¿Sí? Lo peinamos hacia abajo y lo vamos a comparar con el otro lado. A ver. ¿Qué dicen? ¿Ven, chicos? ¿Sienten alguna diferencia? Es lo mismo. Nada más que lo que estamos haciendo es dándole un poquito más de volumen a la capa alta, que es donde ella tenía muy plana acá y muy plano acá, ¿no? Entonces, a través de la línea del corte, le va a ser mucho más fácil arreglarla, ¿no? Porque, por ejemplo, vos le podés recomendar, sí, te queda mejor el cabello con volumen, pero con el pelo, o sea, con la capa alta tan larga, el mismo peso del pelo se lo aplasta todo el tiempo. Entonces, por más que le des volumen con el cepillado, no le va a durar. Entonces, tenemos que hacer una línea de corte que sea adecuada para que ella se arregle mejor, digamos, el cabello, ¿no? Eso es muy, muy importante. Inclusive, cuando hacemos un color, tipo un balayage, un baby light, una iluminación, el color que sea, se va a resaltar mucho más cuando tenemos un corte en capas. ¿Está? Bueno, a ver. Preguntas, a ver. Muchas gracias, corazón. Vieron que es algo simple, chicos. No es muy complicado, es simple, simple. Y a veces, cuanto menos hacemos, es mejor. ¿Sí? Porque a veces nos ponemos más creativos y cortamos mucho, la clienta se siente incómoda, ¿no? Yo, por ejemplo, respeto mucho el diálogo que tengo inicialmente con la clienta y creo que eso es lo que me hace generar más confianza, ¿no? Porque la clienta necesita confianza a la hora de cortarse el pelo. Ahí vemos claramente, ¿no? Perfecto, miren lo que es, chicos. Es ese poquito que hace la diferencia. Entonces estamos haciendo una línea de corte que ayuda a mantener el cabello largo y ayuda a que podamos tener la confianza de la clienta para que la podamos mantener por muchos años. Perfecto, a ver ahí. Ahí. Es muy importante el tensarlo, tensar bien el cabello
con la mecha guía. Miren, es muy poquito, chicos, lo que cortamos, miren. Yo le llamo la danza de la tijera porque no cortamos nada. Ahora, ella como no tiene espejo, tiene sus dudas, ¿no? ¿No, corazón? Bueno, a ver, ¿qué seguimos? ¿Qué otro comentario? Dani, tenemos un comentario de Gladys Ortiz, dice, exacto, y la mayoría quiere conservar el largo de su cabello hermoso. Por eso, yo a veces me pongo a mostrar técnicas y nada, la gente me dice como, sí, está bonita tu técnica, pero no lo puedo hacer en mi peluquería, porque en mi peluquería la mayoría le gusta el pelo largo. ¡Wow! Entonces digo, tenemos que hacer cosas que sean simples, que nos generen confianza, que la clienta se lo pueda arreglar solita en su casa y que la podamos mantener por muchos años a la clienta. Miren lo que es, exactamente el mismo largo, chicos, exactamente el mismo largo. ¿Ven? Acá si quieren, por ejemplo, en la última parte del cabello, le podemos dar un poquito de cortecito de puntitas, pero miren, chicos, así, la danza de la tijera, como digo yo, ahí, poquitito, nada más. Miren, ahí está, como picoteando un poco las puntas, para que no quede una línea marcada. Perfecto. Esto es optativo, es yo porque a mí me gusta darle el último toque, ¿no? Porque a veces se escapa alguna mechita. Pero como en este caso le estamos conservando el largo, no hay problema, ¿no? Bueno, a ver. ¡Preguntas, chicos! ¡Preguntas! Las preguntas son el alimento, chicos, de las transmisiones. Saber que hay alguien conectado ahí, que te está mirando, que va a aplicar estas técnicas muy rápido en su salón. ¿Estamos conectados o no estamos conectados? Sí, estamos conectados. Bueno, miren, en el caso de María, fijen, miren, ella ya tenía esta parte corta, yo lo que hice es darle como un poquito más de continuidad, pero la continuidad no está tan exacta, ¿no? Ahora, en esta parte que tiene más cantidad de cabello, va a quedar como más resaltante. Entonces lo que voy a hacer es, su capa natural es hasta ahí. Ese es su cabello corto, ¿ven? Bueno, ahora para hacer la unión de esto, hay diferentes tipos, ¿no? Vos podés decir, agarro un poquitito más y solo le doy un poquito de continuidad apenitas, suavemente, acá al contorno. Esa es una parte, ¿no? Y si no, la otra es, con la misma técnica de elevación que usamos, es agarrar la guía del cabello corto, ¿sí? Que está ahí, y darle apenitas también, pero así, como muy poquitito, como muy poquitito, ahí está. Eso es, solo eso, nada más. ¿Está? Bueno, ahora vamos a proceder a secarlo. Ah, okay. Por ejemplo, acá en la parte de la coronilla le podemos dar un poquito más de volumen. La verdad que la fuerza de la secadora ayuda un montón, chicos, ¿eh? Hay una secadora que tiene la marca que se llama Kalahari, que tiene un motor 2400, este es 2300 y la otra es 2400, pero consume como 2400. Yo elegí esta porque tiene bastante fuerza y me ayuda con el ahorro eléctrico, ¿no? Es que, por ejemplo, cuando tenés, no sé, 20 personas que usan secadora, te ahorras bastante de energía, ¿eh? Bastante. Bueno, ahora vamos a hacerle aquí. Ahí estamos. A mí me gusta trabajar mechones grandes. ¿Sí? Pulir bien. Quitarle bien la humedad, sobre todo a la raíz. Fíjese cómo pongo la secadora.
para quitarle bien la humedad, y le puedo dar bastante calor porque no hay ningún problema, está protegido el cabello, Me gusta secar el mismo mechón de los dos costados y de arriba. Esto me ayuda a poder hacerlo más rápido y pulir más el cabello, ¿no? Ustedes vieron cuando le damos calor cómo el cabello tiene otro movimiento, ¿no? Perdón, otro brillo. A ver, ¿qué más? ¡Uy! ¡Se fue la señal! Dice. ¿Cómo que se fue la señal? Ah, debe ser algo puntual. Gladys, espero que estés... Bueno, igual, así como Gladys, se te puede ir la señal, pero podés ver la repetición en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, en nuestro canal de YouTube. Ahí tenés no solamente lo que estamos haciendo hoy, sino de todos los artistas que han pasado por esta academia y que actualmente son profesores, ¿no? A veces tienen artistas invitados, a veces tienen educadores permanentes. Y la verdad es que en nuestra peluquería tenemos que entender que nunca terminamos de aprender. Siempre hay algo que podemos aplicar, algo nuevo, un tip. Y saben que a partir de esos tips, de esos pequeños consejos, uno puede usar la creatividad y crear una nueva colección, una nueva manera de trabajar, un nuevo concepto. Hay tantas cosas que se pueden hacer. El tema es creer, tener confianza, tener esperanza, enfocarnos en lo que es nuestro trabajo, porque las otras cosas que no podemos manejar, como por ejemplo el tema político es algo del momento, ¿no? Pero nosotros nos tenemos que concentrar, chicos, concentrar en nuestro trabajo, porque si no dejamos de hacer bien nuestro trabajo y encima perdemos nuestra clienta. Uy, ¿qué? Ahí está, te voy a girar para el otro lado porque tengo la secadora. Ahí está, lo vamos a mostrar así. ¿Ahí se ve bien? ¡Ah, Cristian! ¡Sí! Muy bueno, Cristian, muchas gracias. Cristian, creo que vos sos educador también, porque he visto algunas cosas en Facebook. Bueno, y por supuesto, cuando hablamos con la clienta tenemos que tratar de tener temas de conversación que tengan que ver con la moda, que tengan que ver con el mantenimiento de su casa, que tengan que ver con el próximo servicio que le vamos a hacer, con todas esas cosas, chicos. Ahora no podemos tener revistas, pero podemos conversar con las clientas, podemos recomendarle nuestra página web o nuestro Instagram o nuestro Facebook, para que vea todos los trabajos que estamos haciendo, ¿no? Sobre todo en las cosas que querían ver, como los colores fantasía, como técnicas de balayage. Hay mucha gente que habla sobre... Por ejemplo, hoy en día el factor tiempo para una clienta es súper, súper importante. Entonces, cuando te sacan una cita, te dicen, me quiero hacer un botox. ¿Cuánto tiempo me voy a demorar? Perfecto. Yo le pongo 90 minutos. Sea un botox, sea una queratina, yo le pongo 90 minutos por lo menos, ¿no? Y tenemos que ver el largo, la porosidad, el tipo de cabello, pero más o menos que calcule 90 minutos. Si después lo hacemos más rápido, mejor. Pero con 90 minutos creo que estamos bien. ¿Ustedes están de acuerdo? ¡Ah, qué bueno, Cristian! Muy bueno. Bueno, un día tenemos que hacer algo, tenemos que poner en contacto, Cristian. Sí, es educador, ¿no? ¿Viste? Sí, sí, me pareció que... Me pareció haberlo visto en algo. Qué bueno, Cristian. Voy a ver tus trabajos también. Todo lo que puedas aportar. Vos sabés que Liongueras nos educó para eso, para poder transmitir. Y bueno, nena, otros tiempos. Yo tengo 51 años. No sé qué edad tenés vos, Cristian, pero en esa época era la peluquería de oro, ¿no? La época dorada que le dicen. Y teníamos la oportunidad de aprender con el mismo Liongueras.
Entonces Liongueras creaba pequeños empresarios que ayudaran a transmitir todo su conocimiento, porque él entendía de que solo de esa manera podía crecer. Y después los asociaban sus peluquerías, era algo maravilloso. Ah, Cristian Marcetti está con Luis Omar. Ah, tengo que ir a visitarte a la academia entonces. Voy a ir a visitar a Luis Omar y te voy a ver a vos también. Miren, chicos, llegó Giovanni para arreglar el corte. Vení, Giovanni, por favor, vení, vení, estás hermoso, vení, por favor. Aquí estamos con el genio con el que estaba hablando. Él me ayuda un montón, sobre todo es técnico de la marca. Y a veces uno tiene dudas con los pigmentos, con qué tratamiento es el ideal para distintos tipos de cabello. Así que es un fenómeno acá, mi amigo. ¿Qué tal? La Rodri lo veo que no está llorando. Creo que está todo bien. Eso es algo positivo. Es algo positivo. Dice que la modelo no está llorando, así que está todo bien. Chao, chicos. Lo dejo con Dani. Gracias, Giovanni. Bueno, a ver, ¿qué más, chicos? Hay más gente conectada. ¿Hay alguien ahí? Sí, te voy a ir a visitar, Cristian. Así te intercambiamos ideas. Y de paso hablamos con Luis Omar. Que estamos por hacer algo juntos también. Bueno, a ver, preguntas, chicos. Las preguntas me alimentan el alma. Che, estás quedando bastante bien, te digo, Bueno, en la parte de puntas uno puede jugar, si quiere más volumen, menos volumen, si quieren puntas hacia arriba, si lo quieren recto. El cabello ya tiene otro movimiento y tiene otra soltura, deja de ser tan pesado, ¿me entienden? Miren, si quieren voy a marcar una mecha un poquito más para que ustedes vean la diferencia, ¿no? Como dejar un cabello más plano y cómo hacer uno con mucho más movimiento, ¿no? Para los que están comenzando, que hay algunos nuevos, tienen que saber, el secreto del cepillado siempre es el calor y el frío, ¿no? El calor ablanda el cabello y el frío lo fija. Y justo esta secadora que tenemos tiene el frío para poder fijar, ¿no? Aquí lo tenemos, miren. ¿Ven? Miren, acá tenemos algo plano y algo más marcado con movimiento, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ir acá. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? Están atentos a la transmisión. Bueno, aquí le hemos hecho el tratamiento Rich para que vean lo que es el brillo, la suavidad, cómo queda el cabello y no lo deja pesado. Este es un cabello medianamente fino y no lo ha dejado pesado. Sabemos que el paso 2, o sea, el shampoo es el paso 1, la máscara el paso 2. El paso 2 le ha dado fuerza al cabello porque le faltaba brillo, le faltaba hidratación. El secreto de todos los cabellos es que esté hidratado, ¿no? Que tenga su brillo. Cuando vemos un cabello brilloso es porque está sellada la cutícula y hace un efecto de espejo. Miren qué brilloso quedó el cabello, chicos.
Bueno, y ahora vamos con la parte medianamente alta acá, costado lateral. Bueno, en el caso de ella parece que ha perdido bastante cantidad de cabello. Hoy tenemos mucha gente en la peluquería que ha perdido bastante cantidad de cabello. Miren, cuando yo levanto acá, por ejemplo, que tiene mucha cantidad de pelos cortos. Esto tiene que ver con algún tema nervioso que ha pasado, algún tema de estrés. También hay mucha gente que le ha dado COVID, por ejemplo, y que han perdido mucha cantidad de cabello. Es una de las consecuencias que tenemos que enfrentar hoy. Así que, nada, a veces las clientas se preguntan, ¿por qué se me cae tanto el cabello, no? Y hay que tomarse esos minutitos para explicar lo que está pasando, lo que está viviendo, por qué se debilitó el cabello, cómo lo podemos mejorar, qué herramientas tenemos. Por ejemplo, acá en la academia tenemos las ampollas Vitadermin, que son para la caída y son espectaculares. La verdad es que es lo que recomiendo en el salón. Y no solamente hace fuerte el cabello, sino que detiene la caída y a través del uso también hace que esa pelusa que nos va creciendo se transforme más en cabello, ¿no? ¿Tienen preguntas, chicos? Ah, perfecto. Estamos usando la línea Rich, que es esta. A ver si la podés enfocar. Tenemos acá el shampoo Rich, luego es la máscara y luego el acondicionador. Mirá, es muy importante, como decía recién, cuál es su correcto uso. Siempre primero hay que mojar el cabello, poner el shampoo en las manos, activar la espuma y recién lavar el cuero cabelludo. Si nosotros ponemos mucha cantidad de shampoo, después dependemos de una presión de agua muy fuerte para poder enjuagarlo bien. O sea, cuanto más shampoo ponemos, más nos cuesta enjuagarlo, ¿no? Luego, entre el shampoo y la máscara, hay que quitar bien la humedad del cabello, y este es el secreto de los tratamientos. Cuando vos ponés con el cabello muy mojado, la mejor máscara del mundo va a patinar en el cabello porque solo puede absorber un 30% de humedad. ¿Sí? Qué bien está quedando, dice. Bueno, yo los invito a ver, a mí me gustan los movimientos naturales, me gustan los cabellos sueltos. A ver, quiero que vean ahí. Por favor, acá no hay gotitas, no hay cera, no hay nada de producto de acabado. Pero quiero que vean cómo tiene el movimiento, ¿ven? Como teníamos un flequillo que no estaba conectado, como que le hacía volumen, como que no le iba bien con el rostro. Luego vemos cómo le hemos soltado el pelo. Tiene otro movimiento, tiene otra textura. Por favor, te invito a que te toques el cabello, María, para que veas cómo está. En suavidad, en soltura, en ligereza, ¿no? Yo ahora me voy a alejar un poquito y me gustaría que te quites la mascarilla y que te toques el pelo. Así es, perfecto. ¿Cómo la ven, chicos? ¿Qué les parece? Le he respetado lo que ella me pedía del cabello largo, le hemos generado movimiento y se la ve muy feliz, ¿no? Perfecto. Volvete a poner la mascarilla. Cristian dice espectacular. Muchas gracias, Cristian. Ya sos mi amigo, Cristian, ¿eh? No te conozco y sos mi amigo. Ya te voy a ir a visitar ahí junto con Luis Omar. Promesa. Bueno, ¿vieron lo que es, chicos? Bueno, yo me gusta en la peluquería cuando termino un trabajo de que la clienta baje la cabeza, así, soltarle bien el cabello de raíz, ¿sí? Porque ahí vemos otra cosa también. Vemos cómo es el movimiento.
Vieron que son todas puntas como desconectadas. Mueve tu cabeza, por favor. Perfecto. Ahora fuerte hacia atrás. Ahí está. Miren lo que es, chicos. Parece una modelo. ¿Sí o no? Espectacular. Y eso es... O sea, estos peinados se generan a través de cortes simples, de cortes sencillos, que nos pueden ayudar a crear un vínculo con la clienta y nos puede ayudar a tener una clienta durante mucho tiempo, ¿no? Miren, en este caso, porque hay veces que coloco aceite, hay veces que coloco cremas, en este caso le voy a poner una cera, que es una mezcla entre cera, es un fluido, miren. Este fluido, ¿sí? Silk, ¿sí? De la marca Senjal, perdón. Esto lo uso en la peluquería y es un finalizador espectacular. ¿Vieron lo que puse? Es muy, muy, muy poquitito. Bueno, ¿por qué pongo esto? Porque me ayuda a que el pelo siga siendo libre, siga teniendo movimiento y ayuda a definir las puntas, ¿no? Que me marque más el corte. Miren, miren qué bonito quedó. Vamos a hacer un giro ahí para que la vean de todos los ángulos. Perfecto. Entonces, hemos mostrado una técnica que es comercial, que podemos usarla en el salón, que es atemporal porque se usa todo el tiempo. Esto es todo el tiempo, ¿sí? Y las clientas están usando mucho este tipo de flequillos, ¿sí? Donde se une con el resto del cabello y les gusta generar este movimiento, ¿sí? Así que bueno, espero que lo puedan aplicar en su salón. Espero que nos escriban para ver cuáles son los próximos servicios que les gustaría saber, mejorar, aprender. Yo tengo muchos años de experiencia, no soy el mejor del mundo, pero puedo compartir un montón de cosas, ¿no? Y acá en la academia tenemos mucha información, así que cualquier tema que les guste desarrollar, los invito a que nos sigan en el Facebook, en el Instagram y sobre todo en el canal de YouTube, para que puedan volver a ver las grabaciones y las compartan con otros estilistas. Muchas gracias, Irene. Dice que se ve muy lindo el cabello y el movimiento. Muy bien. Perfecto. Arelis Encarnación. Muy bonito. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos, por estar ahí conectados. Es un placer para mí estar acá con ustedes. Y bueno, hacer estas cosas simples y que les sirva para poder enriquecer su profesión, bueno, nuestra profesión, en el día a día, ¿sí? Así que, bueno, eso es todo por hoy. Les prometo para la próxima tener algo de color y, por supuesto, seguir con los cortes. Algunos me escriben en privado y me piden cortes cortos. Sé que acá en Perú es un tema como medio especial. No todas las clientas están dispuestas a un cambio de look, pero voy a tratar de conseguir una modelo o, si alguna de ustedes tiene una amiga, una conocida, otra estilista que quiera hacerse un corte corto, los invito a que lo podamos hacer aquí en la academia, ¿sí? Así que es todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí. Y mi corazón con ustedes, chicos. Amigos y colegas, ¿cómo están? Soy Giovanni Cepede y en esta oportunidad quiero comentarles la diferencia de nuestra coloración Cleral Magicolor Mil Color. Vamos a empezar con Magicolor. Magicolor es una coloración permanente por oxidación. Como pueden ver, se puede mezclar con cualquiera de nuestros peróxidos 10, 20, 30, 40. Nuestro peróxido se denomina Oxish, como pueden ver aquí. Esta coloración es muy versátil, es una coloración clásica, te permite un retoque de crecimiento, cubrimiento 100% de las canas, contamos con 105 hermosos tonos en la carta de colores, la formulación es 1 más 1,5 y en caso de superaclarantes 1 más 2. Si pasamos a Mil Color, también hablamos de una coloración permanente, pero sin amoníaco. Contamos con 46 hermosos tonos en la carta de colores y el peróxido que nos ayuda a activar la coloración. La formulación es 1 más 2, entonces cuando yo voy a utilizar Mil Color, cuando voy a hacer una tonalización, un baño de color o tal vez en algunos casos utilizo
Magicolor en el crecimiento, Milcolor en los largos. ¿Por qué? Porque puedo utilizar un peróxido de 5 volúmenes. Y además, siendo una coloración 1 más 2, es aún más rendidora para esos casos. Uso muchísimo Milcolor para la difuminación y la tonalización de los balayage, ya que es 1 más 2 y tiene una coloración muy, muy suave para cabellos decolorados. Es perfecto porque es casi un tratamiento al momento de generar la coloración. Les comento que también cubre canas, pero para el cubrimiento de canas, los colores naturales cubren perfectamente, pero la formulación la cambiamos de 1 más 2 a 1 más 1. Para el resto de trabajos, 1 más 2 sin ningún problema. Esa es la diferencia entre las dos líneas que nosotros tenemos. Así que ustedes pueden escoger según las necesidades de su cliente, según el tipo de cabello y lo que ustedes desean o buscan, cualquiera de las dos coloraciones, y van a ver que van a tener excelentes resultados. Muchas gracias, hasta la próxima.